Continuamos en el gimnasio vertical El Dorado conociendo la historia de Alexander Guerra, un hombre que sueña con que sus alumnos consigan el triunfo que un día el destino le quitó. Enrico Pugliese es su compañero y nos comenta cómo es la labor que ha venido realizando. Bueno, mira, Alexander es un entrenador que llegó a nosotros días antes de la inauguración del gimnasio vertical. Nosotros ya teníamos el personal de boxeo ya constituido. Sin embargo, él llegó con todas las ganas y todo el ímpetu que nos enamoró, porque nos trajo fotos de un ring improvisado que hizo donde él vive, en Maca. Y de verdad que nos cautivamos y no nos pudimos negar a la idea de darle la oportunidad de manejarse con su club aquí en el gimnasio vertical. ¿Cuáles crees tú que han sido las herramientas que él ha utilizado para él mantener a todos estos niños en esta disciplina y poderles enseñar este deporte para convertirlos en unos futuros campeones? Mira, yo soy deportista, pero siempre me ha gustado el fútbol y creo que Alexander ha sido una de las personas que ha hecho que me haya enamorado del boxeo. Pienso que las claves de su trabajo han sido la disciplina con que se maneja, el cariño que le da a sus chamos. O sea, yo veo que él los lleva de repente al odontólogo a arreglarse un diente, o de repente un chamo no tiene para pagar pasaje y saca de su bolsillo. De verdad que ese cariño que les da a ellos, más aunado a la disciplina que tiene a la hora de dar las clases, es lo que ha hecho que su equipo de boxeo tenga tantos resultados. El ver 10 o 12 niños luchando y esforzándose por cada día ser mejores boxeadores, ¿crees que vale la pena? Sin duda, sin duda. Esa es una historia muy conmovedora, porque el hecho de que se vea frustrado un sueño de convertirte en campeón mundial y eso trasladarlo a un niño, pues me parece que no tiene precio, porque no solo por el hecho de que tiene atletas con la madera para hacerlo, sino que él como entrenador, yo creo que todo ese ímpetu y toda esa fuerza con que él entrena ha hecho que tenga tantos resultados, y muy probablemente escuchemos su nombre en unos años a nivel internacional. Para su esposa Esther Castillo ha sido un hombre con mucha determinación en lo que hace. Es estricto en sus clases y bueno, Tiene su falla, pero sí tiene muchas cosas buenas, como el respeto. Estos niños para él son como sus hijos. Él les exige y también les da muchos valores, mucha disciplina, que estudien, ya que él no pudo estudiar, él les exige eso. ¿Cómo te sientes tú al ver tu hijo boxeando igual que su papá? Bueno, al principio no me gustaba, me daba mucho miedo, pero veo que le gusta y lo apoyo en eso. ¿Cuál debe ser la actitud que debe tomar una persona cuando de repente, como le pasó a Alexander, las cosas no salen como uno quiere y tiene uno que tomar una decisión para seguir continuando y poder seguir adelante y poder ayudar a otras personas como él lo está haciendo, que es enseñar lo que él sabe y poder darle ese conocimiento a estos pequeños? Claro, mente positiva, transformar las características negativas en positivas, buscar la manera de seguir adelante haciendo el bien y ayudar a los demás. El hijo de Alexander Guerra también se encuentra recibiendo clases de boxeo y afirma que su padre es un buen maestro en esta disciplina. ¿Cómo es tu papá contigo? ¿Cómo es el trato que les da a ti y a tus compañeros como boxeadores? Bien, fuerte también el entrenamiento. Los trabajos que nos pone son fuertes y eso es para aprender y mejorar cada día más. Es como una bendición estar aquí y bueno, cada día tengo que practicar mejor y más para poder llegar a profesional.
¿Qué quieres lograr con el boxeo? Llegar a ser reconocido y pelear con los mejores en su momento. ¿Quieres representar a Venezuela en esta disciplina? Sí. ¿Qué es lo primero que te dice tu papá para poder ser un profesional y un buen boxeador? Que no falte, que te contraten en el gimnasio, porque si faltaría perdería lo que es la actitud física y todo eso. ¿Qué necesitamos para poder convertir nuestros sueños en realidad y poder ser un ejemplo para los demás venezolanos? Bueno, primero que nada, entonces uno tiene que ser buen estudiante y pararse ahí porque esa es la base. Y después, si quiere practicar un deporte, que lo desarrollen bien y que lleguen a profesional. Ángel y Joan dejan un mensaje de motivación a todos los niños que se inician en algún deporte. Si quieren aprender, tienen un sueño también de ser boxeadores, que persigan su sueño, pues, que no se descarrilen por la calle, nada de eso. Que estén constantes ahí y que luchen, que aunque no tengan los materiales igualito, si uno quiere, lo puede lograr. Al regreso venimos con mucho más de Mi Gente es Noticia desde aquí, del gimnasio vertical ubicado en la Francisco Miranda, con la historia de Alexander Guerra y su equipo de boxeo, el Tucán. Si usted desea comunicarse con nuestro equipo de producción, le invitamos a que pueda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @migentepisogb. Si usted no ha visto nuestros programas que ya han sido transmitidos, le invitamos a que pueda ingresar en nuestro portal web en www.globovision.com en la sección programas, Mi Gente es Noticia.